Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Valentina, si todavía no me conocían, y hoy estamos en un nuevo episodio de Make Me Glam. Como pueden ver, tengo un estilo bastante cool y diferente al mío, y es porque hoy me voy a basar en Rosalía, que es mi artista favorita. Estoy demasiado emocionada. Les voy a decir tres cositas básicas que yo siento que en ella nunca pueden faltar. La primera es que ella es demasiado auténtica. La segunda es que siempre está en tendencia. Y la tercera es que ya le encanta experimentar. Lo podemos ver en sus looks, sus peinados, su estilo, su música, sus videos, sus letras, su todo. Es demasiado espectacular, la amo. Y algo muy característico de su look, yo siento que son sus labios, sus peinados y también mucho como sus accesorios. Por eso hoy me ven como así. Y vamos a empezar con el make-up. Y como pueden ver, ya me apliqué base y voy a empezar a difuminarlo con una esponjita. Mi canción favorita de Rosalía es Malamente. Me encanta su video, me encanta la canción, me encanta todo. Se me hace que es súper única. Siento que hace como una combinación de muchos estilos, como el flamenco y el reggaetón. Me encanta. Soy tan fan de ella que sé hasta cuál es su color favorito y por supuesto es el rojo. Y ahora me voy a colocar el corrector de esta manera. Y saben que sería demasiado increíble que Rosalía esté viendo este video, porque estoy de verdad esforzándome mucho para hacer el look más parecido a ella posible. Sus pómulos son como súper marcados y también están como. Entonces, para hacer ese efecto, vamos a echar un poquito el blush como más arriba de lo normal. Y un elemento de maquillaje que ella usa mucho, yo creo que es el iluminador, así que voy a exagerar tantito. ¡Wow! También algo que me doy cuenta es que sus ojos también son súper importantes en su look, como que son súper grandes, transmiten demasiado, así que vamos a tratar de que las pestañas también logren ese efecto. ¡Oh, me manché! Bueno, si les pasa esto, no se alarmen, lo pueden quitar con un copito y un aceitito. Lo removemos así. Y si quito un poquito de la base, pueden retocarlo con la esponjita como esta manera. Van a ver mis cejas hechas en menos de un segundo. Y ¡tarán! Quedaron algo así. Lo único que hice fue retocarme un poquito, rellenarme un poquito los espacios y peinarme. El siguiente paso son los labios. Es mi parte favorita porque, como les dije, es algo súper característico de ella. También me da mucha emoción porque nunca he usado el color rojo en mis labios. Pero arriesguémonos, de eso se trata. Y empiezo a aplicar. Y listo, queda algo así. Wow, la verdad, para ser la primera vez, siento que me quedó bastante bien. Estoy muy orgullosa de mí. Quiero saber ustedes qué opinan. Y ahora va el peinado y cogí esta foto como referencia. Son como unas colitas altas, súper despeinadas, por eso también me hice onditas, porque mi pelo es súper lacio y quería que cogiera un poquito más de volumen. Voy a separar mi pelo en dos, de esta manera. Así quedó la primera colita, me la hice bien atrás, como ella. No quedó perfecto esta parte, porque la idea es que esté como bien despeinada. He visto que ella se coloca los pelitos como bebés, estos que tenemos aquí, y como que se los trata de pegar como acá. Acá tengo gel, voy a coger un poquitín con mi dedo. Y ahora con esta peinilla le vamos a dar forma. Ok, yo nunca he hecho esto, pero vamos a intentar. Ok, creo que esto fue un fail. Pareciera que me hubiera escupido un chivo, pero bueno. Creo que es mejor pegarlos atrás. Vamos a intentar eso mejor. Eso, gracias, vale.
Muy bien. Y tarán. Y este fue el look Rosalía, la verdad me encantó, amo las colitas, amo el peinado, amo el outfit, amo absolutamente todo. Si a ustedes también les gustó, me gustaría que lo pusieran en los comentarios con el hashtag MakeMeGlam. Les quiero decir que cada viernes hay un episodio nuevo en Trendy by Nick, así que estén muy pero muy pendientes porque se vienen cosas muy divertidas. ¿Están listos para ver el look completo de Rosalía Mini? Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor no salir a verla. Sueño que estoy andando. Va. Malamente.